Hola, hola mis amigos, feliz y bendecido jueves para todos. Gracias por estar aquí en otra hora más de Mujeres de Poder, Moda y Belleza. Esta tarde tengo el placer de que me acompañe como copresentadora Marisol Cazola, que siempre está aquí compartiendo todos los jueves. Hola Marisol, ¿cómo estás? Hola Tania, ¿cómo estás? Un día más aquí con ustedes de Mujeres de Poder, Moda y Belleza y con invitado de lujo que tenemos en el día de hoy. Por eso me voy a portar bien. Bueno, mira, aquí tenemos a Evelyn Garrido de la Etiqueta. Hola Evelyn, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, qué feliz de estar aquí con todas ustedes, sobre todo saludar a tu audiencia y compartir este tiempo junto que hacía tiempo, así sea desde esta vía, es rico estar con ustedes, hacía falta. Muchísimas gracias, Evelyn, por aceptar la invitación a este programa. Compartimos todos los jueves a las 3:30 de la tarde. Tenemos otra invitada. Ella es Mercy, pero Mercy está en las montañas de Panamá y se está tratando de conectar. Ella me acaba de llamar, me dice que se tuvo que ir a un restaurante cerca que está cerrada y está cerrado, pero la dueña le permitió, como tienen wifi, le permitió acceder desde allá y se está tratando de conectar. Pero bueno, mientras tanto, vamos a comenzar con Evelyn en este mano a mano de las preguntas que tenemos para ella. Con mucho gusto. Evelyn, ¿te sientes un poquitico nerviosa o no? Porque mira que nosotros aquí, Marisol y yo, hacemos algunas preguntas que no son comprometedoras, pero si no estás segura de que nos quieras responder alguna, lo que podemos hacer, pasamos para la próxima pregunta. Eso me gusta, pero no estoy re nerviosa. La verdad que estoy feliz y me encanta que las personas me conozcan. Como soy en realidad y que sepan un poquito más allá de mí. Vamos a ver qué tan allá son esas preguntas, ¿no? Pero Ay, aquí estaré Dios mío. dispuesta. Aquí ya tenemos a Mercy que se acaba de conectar. Vamos a ver. Bien. Hola, Mercy, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Hola, Mercy. Gracias, gracias. Hola. Gracias por conectarte, Mercy. Qué placer que te hayas podido conectar. Sabemos que estás desde Panamá, que es un placer para nosotros que nos acompañe. Y se te ha dificultado que tuviste, me dijiste fuera de pantalla, que tuviste que ir a un restaurante cerca para poderte conectar, pero gracias, gracias por estar con nosotras. Muchas gracias a ustedes por invitarme. Hoy, aquí, mucho gusto. Pensé que no iba a estar aquí. Tuve que mover tierra porque ayer hubo una tormenta fatal y entonces Wi-Fi decidió irse ahora, justo ahora mismo. Y yo le dije a mi esposo, al pueblito donde hay un restaurante que nos conocen y la señora tiene Wi-Fi. Y ella me ve y me dice, estamos cerrados. Yo le dije, sí, señora, yo sé, pero puedo usar su wifi. Y estoy en el jardín de la señora. Oh, mira, qué bien, qué bien. Bueno, chicas, vamos a empezar aquí con las preguntas. Voy a empezar con Evelyn. Te agradecemos de nuevo que estés aquí con nosotros. Y la pregunta que tengo para ti, yo sé que eres una empresaria brillante y eres consultora de etiqueta y protocolo. ¿Podrías contarnos un poquito más de ti como persona, como ser humano, para que las personas reconozcan ese lado que no conocen de ti? Bueno, qué linda pregunta, claro que sí, con muchísimo gusto. Primero que nada, soy una hija de Dios, una hija del Rey. Y mi empeño y mi propósito de vida es que todos comportemos y vivamos como hijas de reyes. Y como nos comportemos como princesas, ese es uno de mis propósitos de vida. Ahora, por otro lado, soy una mujer casada que tiene dos hijos varones. Y tiene tres nietos. ¿Ustedes pueden creer esa cosa tan bellísima? Tengo un nieto que ahorita, hoy casualmente hoy estoy de abuelita porque mi hijo y su esposa están de viaje. Y mi nieto tiene 4 años, cumple 5 en noviembre. Y mi otra nietica tiene 2 para 3 ahora en agosto. Y acaba de nacer una, ya que no saben, no he podido ir a conocerla. Pero bueno, mi californiana, porque ella es californiana, vive en Los Ángeles, es mi tercera nieta, hija de mi hijo menor.
Por otro lado, bueno, soy empresaria en el sentido de que creé la etiqueta hace como 7 años ya. Surgió de una manera tan simpática, si ustedes me oyen, se van, no lo pueden creer, sino que fueron mis hijos los que me llevaron a hacer este trabajo. Porque yo toda la vida fui un dictador, no se sientan mal por ser disciplinados con sus hijos, no se sientan mal y no se sientan mal de repetir todos los días lo mismo. Yo les repetía tantas veces, quita los codos, siéntate derecho, agarra bien el cubierto, cierra la boca, no interrumpas, di gracias, di bueno, aquello era a diario. Total que mis hijos, yo pensé que de verdad ellos nunca habían aprendido nada, porque delante de mí siempre hacían todo mal. Entonces yo pensé que ellos no sabían. Total que cuando vinieron a estudiar aquí, ambos se graduaron aquí en Estados Unidos, ambos son ingenieros, me dicen, mi hijo cuando está en Los Ángeles estudiando, mami, yo quiero que vengas a comer conmigo a la universidad. Y yo, ay, qué emoción, gracias, hijo, por invitarme. No, mamá, yo quiero que veas cómo come la gente aquí. La gente es maleducadísima. Y yo, entonces sí sabe, sí aprendió. Imagínate, aprendió, ¿sabes? Y cuando uno está afuera, y más ellos cuando van a la universidad, que se encuentran con, ¿sabes? Con estudiantes y con compañeros de cuarto y de clase, que no tienen las mismas etiquetas. Sí, ven la diferencia de culturas, sobre todo. Sí. Y las culturas y todo, pero bueno, ¿sabes? Lo importante que tiene una madre que no solamente enseña a los hijos, sino también que esas clases nos las imparte a nosotros a través de sus redes sociales. Ay, tan bella. La verdad que ese es mi propósito de vida y como les digo, es como un legado que le dejé a mis hijos y gracias a mis nueras, que son las que me hicieron el logo, me hicieron el Instagram, me empezaron a incentivar a que lo hiciera. Estoy hoy en esto, estoy haciendo esto que hago, que considero hoy que es mi regalo o mi legado al mundo, ¿no? Es como tener mi granito de arena para ayudar o impulsar un poquito la educación y los buenos modales, no dejarlos caer, sin duda alguna hay que ponerlos de moda de nuevo y siempre tiene que estar y ese es mi empeño. Entonces, bueno, así se creó, así creé este nuevo proyecto de vida. Estudié administración de empresas, pero no me gustaba. Les cuento que estudié porque tenía que estudiar algo. Porque mi papá me dijo, si usted no estudia, no se casa. Y yo me quería casar. Entonces, era lo más fácil que había en aquel momento. Era, nada, 4 años ya estoy graduada de administradora. Entonces, bueno, estudié, me gradué porque siempre he sido de terminar todo lo que me propongo, ¿no? O sea, empecé a estudiar eso y me gradué así sea... Con la barriga de mi segundo hijo recibí el título. Ay, debí haberle tenido fotos a ustedes para que vieran eso. Verla puesto. Marisol, ¿tienes alguna pregunta para Messi o para Emily? ¿Por ahí? ¿Cómo no? Mi pregunta de hoy es para Mercy. Gracias por aceptar estar aquí con nosotros en el día de hoy. Y yo sé que has tenido mucho encontratiempo porque la has pasado difícil con esto del coronavirus. Quiero que Mercy me diga cómo es ella como persona y como mujer en el día de hoy. Bueno, muchas gracias por invitarme y de verdad no le estoy probando las líneas. Pero esta era mi línea también. Yo soy hija de Dios, primero que todo. Ay, qué bella. Sí, y ayer cuando hablaba con Tania, decía: si Evelyn, nos parecemos mucho, poquito de ella. Y sí, soy hija de Dios. Soy una persona muy positiva. Siempre busco la parte de lo que está pasando, aunque sea una tormenta, pero siempre no, tranquilízate, Marcy, que aquí algo va a pasar. Eso de verdad a veces me ayuda muchísimo, me fascina bailar, me fascina estar alrededor de personas que son felices, contentas, pero si una persona que está como un poquito amargada, ese día mi goal es empezar que esa persona sonríe. Y normalmente lo hago. Normalmente cuando acabo de hablar con una persona que tiene una cara fea
oh, vamos a un restaurante y nos está tratando mal, al final del evento que nos vamos o de la cena, esta persona es amable y dice mi esposo, wow, siempre cambias a las personas, ¿no? Porque pienso que esa persona está pasando por un mal rato y es por Dios que puso en el camino de ellos para alejar el momento, ¿no? También me fascinan los animales. Amo a los perros, a los caballos. No me gusta la injusticia. Eso, cuando uno está con la injusticia con otra persona, yo me meto como si fuese el referí. Pero he aprendido que todas las batallas no se pueden pelear, entonces me tengo que controlar, ¿sí? Pero no, soy una persona humilde, ¿verdad? Soy casada con un maravilloso esposo que Dios me ha dado. Tengo 3 hijos, 10 hijos y una familia que amo. ¿Y no? La señal de Mercy se está usando un poquito, pero bueno, ya sabemos que eso puede ocurrir. Mercy, tú me habías contado fuera de cámara que tú has estado casada 31 años con un caballero que él es alemán. O sea, él es de origen alemán, es un hombre de negocio. Tú has tenido que viajar mucho a muchos lugares, te has movido por diferentes países y eso por cuestiones de negocio con tu esposo. Y estuviste en Malasia. Aparte de eso, me has contado de que cuando saliste de Colombia, tus experiencias que has tenido, y que eres gerente de operaciones. Cuéntame sobre esa experiencia tuya que tuviste que aprender a ser gerente de operaciones en todo este trayecto. Siempre he trabajado en finanzas. Al principio, antes, cuando estaba soltera, trabajaba en tiendas de finanzas, que es Checkout USA, con Western Union. Por ahí empecé de manager, y cuando vine a ver, ya 10 tiendas que supervisar. Me fascinó esta profesión. Me fui para Colombia, para Barranquilla. Soy de Barranquilla. Ahí en el avión conocí a mi esposo. ¡Oh, my God! ¡Muy bien! Y 31 años más tarde, aquí estamos con 3 preciosos hijos. Mi esposo siempre tenía su compañía, ¿verdad? Pero yo estaba enfocada en lo mío también, en las finanzas. Bueno, nos casamos, nos fuimos para Houston, y en Houston yo le dije a mi esposo, yo quiero trabajar en lo que sé hacer, ¿verdad? Y cogí las páginas amarillas, que en esos tiempos existían las páginas amarillas, y me puse a ver qué tienda, qué compañía quisiera yo trabajar. Claro que escogí las 3 primeras superiores compañías, y todos los días llamaba, hola, estoy buscando empleo, y todos los días me decían, no, señora, no hay posición todavía disponible. Pero en eso duré como 2 meses llamando todos los días a las 3 compañías, que ya hasta lo último me daba pena. Cuando yo decía, hola, me decía la secretaria, sí, yo sé quién eres Marcy. De eso salieron 2 entrevistas. La primera entrevista me dieron el trabajo. Me dice, perfecto, yo sé quién tú eres, eres persistente, has estado llamando 2 meses. Y el trabajo es tuyo. Y yo, ¡oh, gracias! Bueno, ahí trabajé por 4 años, que hice amistades dinas. Para mí fue un poquito difícil porque yo era hija de mami, ¿verdad? Yo me casé, no sabía hacer nada. Llamaba a mi mamá todos los días, le decía, mami, ¿cómo se hace esto? Mami, ¿qué puedo hacer? O sea, mami, ¿verdad? No tenía mi familia, estaba en Houston, era un tiempo de empezar una nueva vida. O sea, fue un poquito duro de estar afuera de mi familia, pero en sí, ahora yo veo, y eso me hizo muy, muy fuerte, ¿verdad? Eso me hizo que no podemos ser débiles, ¿sí?
extraño a mi familia, pero aquí estoy y voy a hacer lo que tengo que hacer. Bueno, Mercy, aquí tengo una pregunta que me mandó Yaneli Morales, me había mandado una pregunta por Facebook. Yaneli Morales dice, buenos días, la mandó más temprano y muchos éxitos. ¿Qué es gerente de operaciones? Es lo que la chica puso. Gerente de operaciones es un chef operator. Yo soy responsable para administrar los recursos de la compañía, coordinar y planificar áreas de los recursos humanos, así con el área de finanzas, supervisar y asegurar que el desarrollo de las operaciones marchen día a día, ¿verdad? Mi jefe es mi esposo, que es el CEO de la compañía, ¿verdad? ¡Qué bien! ¿Quién como Marcia, ¿sabes? Que imagínate, su jefe es el esposo. Yo un jefe. Resumen, él me levanto, tienes que estar aquí, o sea, lo que diga el jefe, eso es. ¡Ay, qué bella! Por eso siempre estoy en Facebook y estoy en línea porque estoy conectada. Entonces la gente piensa que yo no hago nada, pero en sí estoy trabajando. Interesante. Me gusta tu trabajo, me gusta. Viste, Marisol. Tengo Marisol. Una pregunta, Tania, para Evelyn. Dígame. Evelyn, yo sé que... En este mundo que es tan complicado, que nadie lleva la etiqueta y todo eso, ¿cómo se te ha hecho a ti fácil o difícil trabajar en este ambiente de etiqueta y protocolo? Mira, la verdad que la gente puede pensar que es difícil, pero primero yo lo hago muy simpático y lo hago y siempre lo recomiendo como parte del día a día de nosotras, ¿no? Que sea un estilo de vida. Y créelo o no, hay muchísima receptividad. Yo todos los días tengo más gente que me contacta, que me escribe mensajes en privado, que me sigue. Tengo una comunidad, hoy lo hablaba con una amiga, con Marie, si nos está oyendo, tan linda, de que de verdad hemos creado como una amistad donde la gente siente que tienen a la mano quizás a lo mejor esa mamá o esa amiga de que voy a hacer una mesa, Belín, esto está bien así, ¿tú qué me recomiendas? Pongo esto aquí, pongo esto allá, ¿me sirvieron esto? ¿Cómo se come esto? ¿Sabes? Hay muchísimas, o por ejemplo, voy a buscar trabajo, dime qué me pongo, qué me recomiendas, qué debo hacer. Hay muchísima interés, sin duda alguna. Lejos de lo que tú te pudieras imaginar, hay mucho interés en este tema. Y yo pienso que hoy en día, más que nunca, está más vigente. Es verdad que es difícil. Hoy te escuchaba en el programa del 88.3 y te hicieron una pregunta que qué tú harías con lo que pasó con el niño que se robó el carro de los padres con 14 años. Y tú estás muy apenada porque... le vendieron todos los muebles y todas esas cosas. Es como si fuera que Tania se va de viaje con su esposo y deja a Stephanie sola en la casa y Stephanie hace una fiesta, se roba el carro y se va a la calle a disfrutar. Y tú estabas enojada en el programa porque tú decías, ay, ¿por qué le hicieron eso? ¿Y por qué le pondieron la cosa? ¿Qué tú haces en este caso? Tú como de etiqueta, yo sé que tú tienes que llevar el balance en el programa de radio, pero tú como persona, ¿qué tú harías si tu hija te hace eso a ti? ¿Cómo tú te comportas para llevar la etiqueta y todo bien fino para que los vecinos no se enteren? Bueno, como dije en el programa, la verdad que poca información se dio con referente al comportamiento anterior del niño. Definitivamente parece que era la tercera vez que lo hacía. Entonces el padre, yo me imagino que estaba muy cansado. Y por eso decidió agarrar y poner todo en la parte de adelante del carro, de la casa, y regalarle todo a cualquiera que pasara. El niño se quedó sin ni siquiera tener un par de zapatos, donde dormir. ¿Dónde dormir? En el piso iba a dormir. Entonces, yo como mamá, quizás las mamás somos más de que, ay, pero
¿cómo voy a ponerlo a dormir en el piso? ¿Entiendes? Pero luego te pones a pensar y tenemos que amar a nuestros hijos y tenemos que disciplinarlos. Y la verdad que, como decía Raúl, al final le di la razón, es poco lo que le hicieron porque ese niño ha podido poner preso al papá, a la mamá, inclusive hasta él mismo, porque él incumplió muchísimas leyes. Entonces, ¿qué debemos hacer? Pues sí, establecer reglas, establecer límites, hacer vivir consecuencias y sobre todo dejar bien claro cuando el niño te está faltando el respeto. Porque empieza por hablarte un poquito subido de tono o decirte alguna cosa irónicamente y tú tienes que estar muy atento en cualquiera de esas circunstancias para tú inmediatamente corregir. Y imagínense la consecuencia que le tocó vivir a este niño. Obvio, es complicado. ¿Y a ustedes cómo les parece? Ahora díganme, ¿ustedes los pondrían a dormir en el piso y la dejarían? Sí, yo también lo pondría a dormir en el piso. Te voy a decir, Tania, si a Stephanie la pondría en el piso a dormir. Mira, te voy a decir algo referente a eso. Esa anécdota que estaba haciendo referente al niño me recuerda yo de niña que me tenía mi madre y mis padres me tenían todo preparado para hacerme el cumpleaños. Y hice una travesura que me subí arriba del techo a coger una suiza, que los jumpers de brincar. Eso de que se brinca. Sí, y entonces los niños más grandes me mandaron a mí que me subiera, porque parece que me veían como que era un poco más atrevida para que cogiera la suiza que estaba en el techo. Y cuando mi madre se dio cuenta que era yo la que estaba ahí arriba, se puso, ¿sabes?, frenética. Pero no solamente eso, sino que me iban a hacer mi cumpleaños ese fin de semana. Y mi madre regaló todo lo del cumpleaños todos los niños. Y no me hizo cumpleaños. Pero tú nunca te montaste en ninguna cosa que no... Bueno, y no cogió el carro. Y no cogió el carro, imagínate. Que toman o sea, que antes era más drástico. En ese momento, pero... Debe ser así. Así es. Evelyn, sabemos que me contaste que tú, aparte de ser consultora de etiqueta y protocolo, también eres administradora de empresas internacionales, pero que anteriormente fuiste modelo. Cuéntanos sobre eso. Sí, bueno, imagínense, esos fueron mis inicios y eso es una parte de mi vida un poco difícil, porque a mis 16 años mi papá y mi mamá se separan y mi papá se vuelve un poco desentendido de mí. Y yo estaba estudiando en una universidad privada un poco cara. Y yo dije, como les mostré que yo me gradué, así sea con la barriga gigante de mi hijo, así dije, pues yo me voy a graduar, aquí estoy, aquí me voy a graduar. Entonces dije, bueno, ¿qué puedo hacer? Que a esta edad que no me tenga... Está saliendo un eco. ¿Alguien tiene una doble...? Sí, a alguien le está saliendo un eco, pero bueno, ya se fue. ¿Está todavía? No, ya, como que no. Ok, entonces yo dije, bueno, ¿qué puedo hacer? Casualmente yo empecé a los 16 años a trabajar, estaba trabajando en una tienda, que era la dueña era mi hermana, entonces yo atendía la tienda en las tardes mientras en la mañana iba a la universidad, atendía. Y un día estando en la tienda, llega una señora que fue la que fue mi manager en modelaje siempre, que hoy en día la quiero mucho, Rita, un abrazo. Ella era la dueña de la academia, se llama Hermans, que luego fue Ritas International, que también está aquí en Miami. Y Rita me ve y me dice, ¿tú qué haces aquí vendiendo en una tienda? Ven acá, yo te voy a llevar a trabajar en otra cosa, ¿no quieres ser modelo? Y yo siempre, de verdad, de chiquita, veía los concursos de Miss Venezuela y yo me ponía a desfilar ahí, a hacer que yo estaba haciendo lo que hacía. Así me encantaba estar, como dicen en mi país, pelando el diente. O sea, a mí me encantaba eso. Entonces dije, ¿sabes qué? Mira, no pierdo nada, déjame tomarme las fotos. Ella misma me asignó un fotógrafo, no me cobraron nada. Total que fue tan fácil la manera de entrar, que bueno, un día agarré y me presenté a ella y le digo, bueno, Rita, ¿qué tienes para mí? Desde ese momento, fíjense, yo no era cristiana, pero yo sí tenía muy claro lo que eran principios y valores dados por mi casa, por mi familia. Y yo le dije a Rita, bueno, mira, yo no quiero desfilar trajes de baño, no quiero desfilar ropa interior, no quiero nada, ninguna cosa. Tú ponme lo que esté acorde a mí. Y había mucho. Así conocí al padre de mis hijos, por ejemplo, en una propaganda. Y empecé a hacerlo hasta que lo conocí a él.
que agarró y le dijo a Rita, porque él era, en ese tiempo era cliente, ¿no? Él era el dueño de una compañía que yo estaba modelando, y entonces le dijo, no, no me la des más trabajo a ella, que yo me voy a casar con ella, y así fue. ¡Ay, qué bien! Y así fue. Entonces me casé y dejé el modelaje, ya más nunca hice, bueno, ya después de casada con mi hijo mayor, ya haber nacido, hice una cosa pero benéfica, ¿no? Que era para ayudar a una familia, a un grupo en Venezuela, una asociación, y lo hice, pero ya de modelaje en sí, luego de grande, aquí en Miami trabajé fue de como dueña de agencia, ¿no? Que yo tenía modelos y las entrenaba y tenía, manejábamos la cuenta que era Mercedes-Benz, que fue un tiempo muy lindo, como 5 años. Y entonces yo trabajaba para Mercedes-Benz y entonces yo era la que manejaba las modelos. Entonces cambió un poco la historia, pero fue parte de mi vida, fue una etapa muy bonita y lo disfruté mucho, de verdad. Así me pagué toda mi universidad, toda mi universidad. Excelente. Mercy, te están saludando aquí, Samira Rada nos saluda, Barrios, también está conectada también Elena Infante, Mercy Mar, saludándote, Alma Pineda, Marilyn Villa, la tenemos también conectada, hola Marilyn, hola Alma, a todos, gracias por conectarse. Y nada, ahora vamos a darle la bienvenida al señor Enrique López, que él nos va a acompañar. Hola Enrique, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo están todas? Hola, Enrique. Oír este gran grupo de profesionales. Marci en Colombia, Marcos, está lejos, pero cerca, ¿eh? Y Evelyn Garrido, bienvenidas. Gracias, hola. Igualmente. La Marcos siempre es especial. Bueno, vamos a dejar al señor Enrique López ahora con el segmento de la comunidad. Muy buenas tardes, ciberaudiencia y de Mujeres de Poder, Moda y Belleza, y bienvenidos a nuestro segmento Nuestra Comunidad, donde presentamos información precisa con integridad. La tormenta, gracias a Dios, tropical Isaías, no nos afectó este pasado fin de semana, y hoy tenemos un bello, bello y soleado día. En este día hablaremos sobre el progreso del plan de ley federal del segundo estímulo económico, muy importante. COVID-19, hay mucho progreso, no estamos todavía en el punto final, pero estamos mejorando. Y la votación temprana que ya comenzó este lunes pasado. Todo de interés a nuestra comunidad. Como siempre, para ponerse en contacto con nosotros, el correo electrónico es nuestracomunidad@att.com. Referente al plan de ley federal del segundo estímulo económico. Continúan las negociaciones entre el Congreso y la Casa Blanca sobre los detalles de dicho plan de estímulo económico. El Senado, interesado en que esto se lleve a cabo, ha suspendido el comienzo de su receso, que comenzaba mañana, y extendido su tiempo de esta sesión hasta la semana entrante para poder votar sobre el plan que decían los congresistas con la Casa Blanca. Este plan, como sabemos, es muy importante y con grandes ramificaciones al bienestar de todos en este país, el bienestar económico. Les informaremos sobre lo decidido próximamente. Referente al COVID-19, al fin, los casos comenzaron a bajar. Pero no es el fin que deseamos, ya que los números nuestros nos convirtieron en el epicentro del epicentro. En nuestro estado, ayer se reportó 7,650 casos adicionales. La semana pasada, para punto de referencia, el por qué les digo que al fin los casos comenzaron a bajar, este mismo día había 9,956 casos adicionales. Todavía el estado encabeza la nación, no en lugar número 2, con un total de 510,000 casos y 120 fallecidos. Y perdón, 7,747 fallecidos. Miami-Dade ayer 1,190 en comparación a 2,773 la semana pasada y 1,775 fallecidos. En Broward County, 401 en comparación a 1,342 la semana pasada. Un total alto de 59,354 y 783 fallecidos. Palm Beach County, 354 casos adicionales en comparación a la semana pasada. Este mismo día, 525 adicionales, un total de 35,283 y 882 fallecidos.
las máscaras obligatorias, por favor, continúan, no por las multas, no hay excepciones, están siendo multados y las multas son altas, fluctúan en montos, pero son significantes. Vamos a continuar a tomar las precauciones necesarias y vamos a ponernos las máscaras. Los resultados se están viendo y son positivos. No bajemos la guardia a esta pandemia que nos ha debilitado, pero no nos va a conquistar. Es el futuro de nuestra comunidad, estado y nación. El próximo tema, las elecciones 2020. Damas y caballeros, este es un año muy, muy, muy importante, ya que el primero es las elecciones presidenciales, pero no vamos a olvidar que hay muchos escaños políticos cuyos las primarias están, se van a ocurrir el 18 de agosto, pero ya comenzó la votación temprana. Comenzó este lunes 3 de agosto en centros de votación designados hasta el martes 18 de agosto, el día de elección en nuestro condado. Es importante ir a votar. ¿Por qué? Porque ya que es un derecho y privilegio en este país, uno que no existe en muchos de los países de donde nosotros hemos venido, es nuestra responsabilidad ejercer este derecho para que nuestras voces se oigan y elegir a aquellos que merecen nuestro voto. Si algo en nuestra comunidad queremos cambiar, en esta elección tenemos que votar. Para más información, pueden llamar al Departamento de Elecciones de Miami-Dade County, 305-499-8683. Llegamos al fin de nuestro segmento y les recordamos que se pueden contactar por medio de nuestro correo electrónico en nuestra comunidad @att.net. Espero que les haya sido de agrado este segmento y los vemos el próximo jueves. Por favor, manténganse seguros, saludables y fuertes de mente. Gracias y muy buenas tardes. Tania. Gracias, Enrique, por toda esa información que nos ha proveído aquí a todos los que estamos escuchando, a todas las personas que están conectadas, escuchando de los incentivos y todo referente a la comunidad. Muchísimas gracias. Y lo esperamos el próximo jueves, como todos los jueves, a las 3:30 de la tarde. Yo sé que usted se conecta a las 4, pero siempre acompañándonos en el estudio. Muchísimas gracias, Enrique. Gracias a ti y a tu programa y a Marisol. Gracias. Hola, chicas, ya estamos de vuelta aquí todas, después de haber oído todo referente a la comunidad con el segmento de Enrique, que siempre nos da buenas informaciones. Marisol, ¿tú eras la que continuaba con una pregunta o me robo? Sí, tengo una pregunta para Mercy. ¿Te consideras una mujer guerrera, una mujer fuerte? Y tengo entendido que tuviste que separarte de tu familia a muy temprana edad por problemas de migración. Quiero que me cuentes, aunque sea rapidito, ¿cómo fue esa experiencia para ti? Bueno, sí, cuando yo tenía, yo recuerdo, mi padre es de un pueblo cercano de Santa Marta, la tierra de Carlos Vives, y mi mami es de Barranquilla, la tierra de Shakira. Entonces mi mamá era una chica más de su edad que mi papá. Nos fuimos a vivir con mi padre al Ciénaga. Desafortunadamente mis padres se separan y mi madre se va para los Estados Unidos y nos deja con mi padre y la familia de mi padre. Ahí recuerdo cosas bellas de mi infancia. Empecé a ir a la escuelita de las más, donde toda mi vida yo pensaba que iba a ser monja, ¿verdad? Porque ¡ay, Dios! ¡Qué bella! Y me acuerdo que fue una experiencia muy linda, ¿verdad? Pero aún así, de todo el amor que me dio la familia de mi papi y mi padre, siempre extrañaba ese amor de mi mamá. Me acuerdo cuando venían las Navidades, mi madre tan linda nos mandaba todos los juguetes más bellos que habían salido del mercado para Navidad. Yo recuerdo en Navidad, cuando estaba niña, todos los niños del vecindario venían a mi casa porque querían ver los juguetes que me trajo el Niño Dios. Y yo veía todos esos juguetes. Yo decía, ay, qué juguetes tan lindos. Pero yo quisiera que mi mami estuviese aquí. Siempre extrañé a mi mamá y mi mamá me enseñó a ser guerrera. Mi mamá es una señora que nunca
se da por vencida y me enseñó que si plan A no está trabajando, Marcy empieza a pensar en B, en C, en D, porque vas a tener que usarlo. Como estoy aquí ahora, yo dije a mi esposo, no, yo quiero estar en esta entrevista, vámonos, vámonos para el pueblo y ahí buscamos Wi-Fi. Y aquí estoy. O sea, nunca me doy por vencida. No, esa no soy yo. Me encanta. Tengo una pregunta para ti. Yo sé que la etiqueta y el protocolo implican normas de comportamiento establecidas, pero aquí hay una chica de México que te manda una pregunta. Ella se llama Alicia Hernández y dice, hola, saludo, excelente programa. ¿Cuál es la diferencia entre etiqueta y protocolo? Ok. Un poquito para que lo entiendan de una forma fácil. Más o menos es algo así. Modales te dice cómo comportarte, etiqueta te dice o cómo comportarte en un evento, etiqueta te dice qué hacer en un evento y el protocolo te dice cuándo hacerlo en un evento. Uno te da el protocolo te marca todo el proceso de cómo hacer las cosas. Y la etiqueta te dice qué hacer exactamente, es la regla. Entonces yo siempre lo pongo con esas preguntas porque es muchísimo más fácil cómo, qué y cuándo. Bueno, ya sabe Alicia, ya tu respuesta fue respondida por aquí por nuestra consultora Evelyn Garrido. Mari, ¿alguna pregunta para? Sí. ¿A quién se la va a hacer? ¿A Mercy o a Evelyn? No, ahora es para Evelyn. Evelyn, yo sé que hemos compartido en muchísimas plataformas digitales y antes de que llegara la pandemia en persona, porque me encantaba compartir contigo y he aprendido mucho de ti, me he nutrido mucho de ti y te agradezco muchas cosas. Pero hoy yo quiero saber qué es la etiqueta en una persona, o sea, qué es la etiqueta para una persona, para la gente que te está escuchando, te está viendo, que quieren saber. La etiqueta es, me encanta la pregunta, muchísimas gracias por la pregunta. La etiqueta es una herramienta que te impulsa tu carrera, que te impulsa tu vida, que te impulsa tu proyección personal. Diferencia que los modales no es otra cosa, buenos modales no es otra cosa que dejar de ser tú para ponerte en los pies o en los pantalones del otro. Modales es dejar de pensar en ti para pensar en tu compañero. Esos son buenos modales. Etiqueta es diferente porque son herramientas, son ahí te doy reglas, te doy distintos modelos de comportamiento. Así es. Una pregunta para ti. Compartiste conmigo de que tú eras una persona que tenía un sueño de ser artista, ser bailarina, cantante, y que ese sueño fue truncado y que solo los sueños no tienen edad y solamente Dios es el que determina en qué momento eso puede ocurrir. ¿Tienes algún pedacito, alguna canción que quieras cantar? Yo sé que no hay mucho... la señal no está muy bien, pero... Bueno, déjame buscar mi asistente, papi. Porque estaba en mi ambiente, pero ahora estoy afuera y entonces tuve que buscar otro plan para ver qué podía hacer. Sí, quiero compartirle una canción que desde niña yo cantaba porque escuchaba a mis tías... cantarlas, ¿no? Y siempre me ha gustado, me recuerda mucho cuando yo dejo a mis amistades, ¿verdad? Cuando me mudo y dejo a mis amistades. Un momento, tenemos dificultades aquí de cámara. Técnicas. No, tranquila, no te preocupes, que estamos en vivo. Y en vivo todo puede pasar, tranquila, tranquila. Lo que pasa es que siempre cuando me mudé son ahí hice amistades preciosas y un día mi esposo, ¿te gustaría vivir en Costa Rica? Y yo le dije sí, para salir del paso, ¿no? Mi esposo es así, él le gusta planear todo, ¿verdad? Y me dice, vámonos para Costa Rica unas vacaciones. Ya
él tenía ajustado. Ahí fuimos y vimos a un señor, no, para que le podemos ver por aquí. Pues, en conclusión, nos mudamos de Houston. Bueno, ya les voy a cantar, ¿ok? Espero que les guste. No se escucha. No se escucha muy bien. Sí. Bueno, vamos a ver. Estoy esperando. ¿Se escucha? ¿Tú la escuchas? No se escucha bien. No ha empezado todavía, pero bueno. Entonces, cada vez que me mudaba en un lugar, dejaba bellas amistades, pero gracias a Dios con Facebook podemos comunicarnos y en sí les voy a contar que cuando me hice miembro de Facebook hace 10 años atrás, volví a encontrar amistades que dejé en Ciénaga, en Colombia, cuando yo iba a pre-kinder, y hoy en día tengo amistades de 34 años, y a donde yo voy, dejo amistades y con Facebook me conecto. Y o sea, si estoy en Asia, puedo hablar con las de Asia todo el tiempo, cuando ustedes duermen. Cuando estoy por aquí, hablo con las chicas de Asia mientras ustedes duermen. O sea, es increíble la tecnología de hoy y estamos bendecidos por eso. Y entonces aquí viendo para ver si podemos, si podemos. Tania, si quiere le voy haciendo una pregunta a Mercy mientras se conecta con lo de la canción. Sí, cuando esté lista con la canción, tú lo dejas saber de todas maneras. Sí, lo dejas saber. La próxima pregunta. Mercy, sí, para que así puedan prepararse con la canción. Mercy, te quería preguntar algo. Muchas personas con esto del coronavirus y esta pandemia, le han pasado muchas cosas sumamente increíbles que nunca se podían ver en la historia de muchas familias. Pero creo que en el caso tuyo es para hacer un libro, ¿ok? Yo espero que después de todo esto lo haga y lo piense y que me pongas ahí en el libro también a mí por haberte hecho la pregunta. Yo sé, bueno. Yo sé, Mercy, que tú quisiste tener unas vacaciones de ensueño, como siempre, porque ustedes son una pareja muy aventurera, que le encanta viajar y todo ese tipo de cosas, pero no se te imaginó en la vida que te ibas a ir a Panamá y que con toda esta pandemia y con todo lo que está pasando, tú no has podido regresar a los Estados Unidos. Cuéntanos un poquito de esa experiencia que tú has pasado en Panamá con esto del coronavirus y la montaña donde te encuentras. Ajá. Bueno, en sí, venimos a Panamá en la montaña una vez al año. Ya viene la música. Ya, qué bueno. No se te olvide la pregunta. ¿A dónde deprisa vas a ir? ¿Pasas en bicicleta? No te puedo alcanzar. Si andas por el barrio, pregúntale a mi canción. ¿En qué lugar de la calle un beso y se escondió? Si vienes hacia mi puerta, vuélvete a mis brazos y descansa ya. Apresura mi cintura y por la terraza vamos a volar. Vamos a volar, la, 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 chico de mi barrio, con la cara dulce y el cabello largo. Oh, 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 cuéntame que al fin vamos a jugar a la libertad de poder amar en algún rincón de mi casa, esperándote. Se oye muy mal. Sí, se oye con un poco de interferencia, que no se oye bien. Déjame tu sonrisa. Yo creo que ella no te oye. Porque yo creo que está con el otro teléfono.
Sí, no se está oyendo bien, Mercy, no sé si me escucho. No, tranquila, no se escucha muy bien, pero bueno, podemos ir con la pregunta que te había hecho Marisol referente a lo que estaba ocurriendo en lo de la pandemia, que te había ido de vacaciones y te había quedado por allá. Le estaba respondiendo eso a Marisol. Sí, bueno, nosotros vinimos aquí en plan de San Valentín. Nos vamos para Panamá. Ahí nos quedamos para San Valentín y después continuamos a Costa Rica. Después nos vamos a Miami a celebrar el cumpleaños de mi mami. Bueno, esa pandemia, aquí estamos. 4 meses más tarde estamos aquí. Hemos tenido que cancelar muchos viajes, muchas cosas, pero no, tenemos salud. Y gracias a Dios, con Facebook me puedo comunicar con mi familia por medio de WhatsApp. Y no, muy agradecida por tener salud y por tener a mi familia saludable. Gracias, gracias Mercy. Evelyn, aquí tengo una pregunta para ti. Bueno, ¿qué piensas de las personas que demuestran en público tener etiqueta y proyectar elegancia fuera de las personas son otra persona? Tú eres consultora, a ver, dime algo de eso. Mira, esa es una pregunta un poco dura, ¿no? Porque tendría que juzgar a la persona que lo hace, pero sin duda alguna, como yo siempre digo en mis clases cuando hablo de imagen, no podemos ser un disfraz de lo que decimos que hacemos o lo que somos. Tú tienes que hacer, decir y sentir, y los demás tienen que ver lo que tú eres. Y en tu diario vivir, porque eso se nota. Cuando tú actúas la etiqueta o los buenos modales, en algún momento eso se te va a salir tu realidad. Entonces, se está engañando quizás ella sola, porque eso no es posible. No es posible que tú hagas y digas una cosa aquí. Fíjate, los buenos modales no es un par de zapatos de fiesta que me pongo para salir a la fiesta. Eso no puede funcionar así. Los buenos modales tienen que ser parte de tu día a día, de tu diario vivir. Excelente esa respuesta de nuestra consultora Evelyn Garrido. A ver, Mari, yo tengo una para Evelyn. Evelyn, yo sé que mucha de la gente que se rodea de ti son gente muy exitosa y que han llegado lejos en todo lo que tiene que ver con empresa y con todas las cosas que uno quiere hacer. Pero yo quiero que le dé a toda esa gente que nos está viendo por todas las plataformas digitales algunos consejos de etiqueta y protocolo para poder llegar al éxito, para poder triunfar y para poder llegar más lejos de lo que ya estamos en estos momentos de coronavirus. Bueno, en este momento de coronavirus, si tú me preguntas, mi recomendación tendría que ser que aprendas y entiendas lo que es comunicarte a través de estas redes sociales, sí. Que he visto cosas horribles que han pasado en muchas personas donde no tienen ni idea de lo que es la etiqueta y cuidar su imagen, porque exacto. Nosotros debemos tratar a cualquier plataforma digital como si fuera una presentación presencial. Tú debes proyectarte de la misma forma que las personas esperan de ti, esperan verte o están acostumbrados a verte, lo que viene de la pregunta que me dijiste atrás. O sea, no podemos actuar diferente porque ahora estamos trabajando en la casa. Recuerda que la gente es como tú, Marisol siempre tiene su pelo precioso, maquillada, lindísima, porque ella ve, ella su trabajo es estilista y la gente espera ver qué tiene ella en su cabello para ir allá y decir, Marisol, hazme esto, porque tú eres coherente con lo que tú haces, dices, y los demás ven de ti. Entonces, en mi recomendación en este tiempo de coronavirus y de pandemia es que aprendan y asesórense. Yo he dado en muchísimas plataformas lo que es la etiqueta en las redes sociales, en las videoconferencias, sobre todo en esto que estamos haciendo. La manera que debes colocar la cámara, la manera que debes tener la luz, cómo te debes vestir, por supuesto, del tronco hacia arriba, que es lo que las personas están viendo, tu manera de hablar, de manera que se sienta que las personas interactúan o participan contigo, ¿no? Debes de afianzar lo que dices, tus palabras quizás con las manos, usar mucho tu lenguaje corporal, aunque sea, como les estoy diciendo, esto que es lo único que se ve, ¿no? Debes utilizarlo.
debes tratarla de la misma forma como si fuera presencial, de ser puntual, de tener todo tu equipo preparado, así como nosotras hicimos antes al momento. O sea, hay muchísimas cosas que la gente tiene que aprender en esta. Hay colores que debes usar, hay colores que no debes usar. Hay muchas cosas que les aconsejo que de verdad no pierdan esta oportunidad de crecer en medio de las redes sociales, que sí se puede, que todo va a salir adelante y que, bueno, la etiqueta de protocolo es una herramienta para eso y estoy aquí para todos ustedes. Si podemos hacer etiqueta empresarial virtual. Qué bueno, gracias. Marisol, sé que me dijo Pajarito de que habías adquirido ahora en la web una nueva fragancia de jazmín. Y también se van a estar regalando a las tres personas que comparten el programa de hoy en diferentes grupos. A ver, hablando un poquitico de esa nueva fragancia, Mari. Bueno, chicas, ojalá que se la pueda mandar a Panamá, a Mercy y a Evelyn, se la puedo mandar porque está aquí en Miami. Bueno, Tania, aquí tenemos esta nueva fragancia que de jazmín con una versión más pequeña y más reducida para poderla llevar en las carteras, porque tenía mucho envase, pero era muy grande y muchas personas me decían que era más incómoda para poderlo llevar y todo ese tipo de cosas. Y este que lanzamos ahora, mira qué cómodo es sumamente fácil para llevarlo, es fácil para destaparlo también, para poder comprar el refil. Si puedes ver, ¿por qué me gusta hablar de refil, Tania? Porque casi siempre he considerado que las personas estamos dañando mucho el ambiente con todos los potes que tenemos que tirar y todo eso. Y si es posible poder vender el refil para que no podamos echar más basura al ambiente, para mí es sumamente importante. Así que también lo tenemos como refil y lo tenemos más chiquitito también todavía. Y tenemos tres de estos en el día de hoy para sortearlo a toda esa gente que está ahí conectada y que puede multiplicar el programa en los grupos que me están viendo, que son muchísimos. Esta fragancia, señores, huele súper rica y aparte de todo tiene el desinfectante, que acuérdense que es para desinfectar el cuero cabelludo y para quitar toda esa grasita que le sale a las personas cuando el cabello está muy sucio y no se lo pueden lavar tan seguido. Así que de verdad que ha sido, en el tiempo de pandemia, ha sido una bendición para mí haber sacado este perfume de verdad, Tania. No hay cosas tan importantes, yo sé que uno no piensa en esas cosas, pero esto para mí me ha salvado la vida en muchas ocasiones, Tania, porque muchas mujeres ahora en tiempo de coronavirus no se pueden lavar muy seguido y así que no pueden venir a la peluquería. No me conviene, Tania, porque mucha gente lo está usando y deja de venir, pero es importante porque es un nuevo negocio, es una alternativa también a aquellas personas que quieran tenerlo en su negocio, lo estamos distribuyendo a nivel ya de negocio, que eso es muy importante, Tania. Aquí está nuestro chef diciendo que son una delicia, ya lo usó, yo voy a tener que pasar por donde la pera también a buscar el mío, para que ya lo sí. Tiene ya mientras che. Mari, vamos a de vuelta aquí con las chicas de nuevo, que estábamos oyéndote ahí con esta fragancia. Yo lo quiero, Marisol. Sí, lo tiene que venir a buscar. Y la tienes en la web, ¿verdad? La pueden ir a comprar a tu nuevo local en el 7199 Southway 8 Calle. O te llamen sí. Y tú se lo puedes enviar por correo también, ¿verdad? Obvio, y a Mercy cuando venga a Miami se lo vamos a tener que dar porque Panamá no puede llegar todavía, creo, el correo. Que sea pronto, que sea pronto. Sí. Mercy, tengo una pregunta para ti. Como persona, ¿qué es lo más importante que una mujer debe tener en cualquier relación, ya sea con sus hijos o con su esposo? Perdón, Tania, no te pude escuchar. ¿Puedes repetir la pregunta? Como persona, ¿qué es lo más importante para ti en una relación con tus hijos y con tu pareja? Bueno, primero que todo, pienso que es la comunicación, tanto con la pareja que con los hijos, tenemos que tener esa comunicación mutua, ¿verdad? Si no hay comunicación, no hay nada. Cuando mis hijos estaban pequeñitos, y ahora, ¿verdad? Cuando ellos estaban en la escuela, yo decía, bueno, yo voy a participar en un deporte,
voy a ser la mamá del equipo de todos mis hijos, ¿verdad? Y así lo hice. Para mi hija mayor, yo fui el Girl Scout Leader de su troop por 4 años. Y así yo sabía quién eran sus amistades, dónde iba mi hija. O sea, estaba en contacto con ella 24/7. Para mi hijo, igual. Mi hijo, todos los deportes que él hacía, yo era la mamá del equipo. Y siempre estaba en las excursiones con ellos y invitaba a los chicos a las casas. Para mi hija pequeñita, cuando estuvimos en Costa Rica, ella le fascinaban los caballos, quería hacer equitación. Perfecto, vámonos a hacer equitación. Y ahí empezó mi amor para los caballos. Y no, siempre estar unidos y tener esa comunicación y saber siempre dónde está ese ser que tú quieres siempre. Evelyn, ¿por qué tú piensas que el mejor manual de etiqueta y protocolo es la Biblia? Porque está cargado de instrucciones para buenos modales, de amabilidad, para ser un buen anfitrión, para ser un buen invitado, de cómo vestirte y cómo arreglarte. Dígame, para tener tu primera cita, ustedes han leído, por ejemplo, el capítulo de Esther, la reina Esther, cómo no se preparó para ser lo que fue la reina, ¿no? Para llegar a que la eligieran, ¿no? Entonces, hay muchísimos. La Biblia habla tanto sobre buenos modales. Dígame, cuando habla de que dice no le hagas a nadie lo que no te gusta que te hagan a ti. O sea, sí. Eso es súper. Es el mejor manual, sin duda alguna, de buenos modales. Excelente, me gustó eso cuando me mandaste algunos detalles de tu mini biografía, como tú le dices, que me pusiste esa parte, yo le dije, yo tengo que preguntárselo ahí en el programa, porque me gustó mucho eso que dijera de que tu manual de etiqueta y protocolo es la Biblia. Bueno, sí, fíjate que en mis clases, y perdóname que en mis clases yo siempre incluyo algunos pedacitos, algunos versículos de la Biblia, que vayan acorde a lo que estoy hablando, porque es que todo tiene relación, todo tiene relación. Entonces siempre incluyo algunos versículos que apoyan lo que diga. Qué bonito, qué bonito. Mari, te veo suspirando. ¿A sí. quién le vas a hacer una pregunta ahora? Ok, le voy a hacer una pregunta a Mercy. Quiero que Mercy me conteste. ¿Cuál es tu... temor, cuál es tu miedo, que tú en este momento que estás pasando, cuál sería el miedo más grande para ti? Oh, Dios. Para mí sería que uno de mis familiares tenga el COVID, como mis hijos, mi madre, y yo no poder hacer nada y estar aquí estancada en el país. Eso sería fatal para mí ahora mismo. Pero yo sé que eso no va a pasar y para adelante, y de esta vamos a salir y vamos a hacer una mejor vida. El otro día conversaba con mi niña pequeña, Frida, y me decía, ay mamá, ya yo quiero tener mi vida otra vez, regreso. Y yo le dije, Frida, es que nada va a ser de regreso otra vez. Tenemos que ser mejor de lo que hacíamos antes. Tenemos que ser un ser humano mejor. Por ejemplo, me dice, ¿cómo así, mamá? Por ejemplo, si no estamos junto a Dios, buscar a Dios. Si nos invitan a una reunión familiar, no estar en el teléfono mientras está el evento. Tenemos que ser más allá de la familia. Mis hijas son de las que quieren ir de shopping siempre. No es necesario. Yo estoy viviendo de una maleta hace 4 meses y no me hace falta nada. Solamente mis hijos, mi madre y mi hermano y mi familia y mis amistades, ¿verdad? Pero en sí yo creo que desperdiciábamos mucho y no estábamos conscientes de lo que estábamos haciendo. Hoy en día he aprendido tanto de esta pandemia. Tengo 4 meses que no compro bolsa plásticos. Lavo todos los alimentos que vienen de mi casa antes de ponerla a la nevera. Yo sabía eso antes y sabía que
los alimentos no se pueden poner en plásticos en la nevera, pero no lo hacía. Pero hoy en día yo te desinfecto todo, las cajitas las boto, los frasquitos de vidrio los reciclo y ahí son mis Tupperwares. O sea, he aprendido cosas que sí sabía, pero que no las usaba y no las ponía en práctica. Qué bueno. Eso es muy interesante, que esto de la pandemia no ha unido a la familia, no ha hecho ver las cosas de diferentes maneras. Nos hemos adaptado a muchas cosas, como Mercy, que dice que hace 4 meses estaba viviendo de una maleta, uno siempre quiere comprar y es que a veces tiene la ropa y cosas, no solamente todas, algunas cosas materiales, las tiene hasta con etiquetas y no las usa. Pero chica, yo sé que el programa, me encantaría seguir haciendo más preguntas. Tengo una pregunta para Evelyn y quizás Marisol tenga alguna otra. Sí, Evelyn, yo tengo una. No se me va, Evelyn. No, aquí estoy. Evelyn, ¿cuál es tu mayor logro que quisieras transmitirle a tus hijos? ¿Y qué consejo tú le darías a todas estas personas que nos están oyendo? Wow, qué pregunta. Mi mayor logro, sin duda, o no sé, mi mayor éxito en la vida ha sido, sin duda, mis hijos. El que sean hombres de bien, ambos, casados con sus esposas, con sus hijos. Ese para mí, sin duda, el yo creo que ese es el mayor logro de toda madre, ¿no? Que sean hombres de bien o mujeres de bien. Y el legado que les he dejado a mis hijos, sin duda, dicho por ellos mismos, es amor y perseverancia. En una oportunidad me hicieron una entrevista donde me tocó hacerle a ellos esa pregunta y viene de sus labios, ¿no? Que mamá, ¿qué te dejé? Uno me dice amor, mamá, tú eres amorosísima. Y el otro me dice, mamá, tú me enseñaste a perseverar en todo, tú me enseñaste a luchar por lo que quiero. Entonces, si tú me preguntas cuál es el legado que le he dejado a mis hijos, dicho por ellos, es amor y perseverancia. Fíjate que no es etiqueta y protocolo. está muy bueno, muy bien, que le haya dejado ese legado. Y ese legado es un legado muy de corazón, que uno puede dejarle a sus hijos en todo momento. Porque te hubiera gustado dejarles el amor a Cristo que tengo yo, o la relación con Dios, pero yo me hice cristiana ya grande, a los 40 años, entonces la verdad que no pude como entrar, pero igualmente todos los días les hablo de Dios y siempre estoy orando por ellos, y ellos cuando necesitan que ore me dicen, mamá, ora, que tú tienes una conexión con Él especial. Llega más rápido. Me dicen. Entonces, bueno, ahí está eso, aparte que si tú me preguntas un anhelo que tengo es ese, que verlos a ellos. No te preocupes, que siempre se aprende un poquitito, no importa la edad que uno tenga y en el tiempo que esté, ellos siempre aprenden algo de nosotras, aunque nosotros lo aprendamos de grande también, se lo podemos transmitir a los nietos, que tienen nietos tú también, así que lo que no hiciste con tus hijos cuando era más joven, como tú dices, que aprendiste a solo 40, se lo puede transmitir desde ahora. Así Mari, con tu pregunta. Bueno, la pregunta mía es para Evelyn Garrido. ¿Qué te hizo a ti estudiar etiqueta y liderazgo? ¿Por qué venir y estudiar eso? Bueno, porque como les conté, cuando empecé con este proyecto a través de mis hijos, que mis hijos fueron los que me impulsaron a que lo hiciera, dije, mira, viviendo en los Estados Unidos, tú tienes que tener una certificación para todo. Y sin duda alguna, tú no puedes ejercer una profesión si no estás certificada debido, porque todos creemos que tenemos la etiqueta cuando nos conocemos, por ejemplo, el manual de Carreño, que en todos nuestros países nos han dado ese manual como para aprender. Pero resulta que eso no es lo que está actualizado. La etiqueta se actualiza todos los días. De hecho, yo siempre digo, la etiqueta es adaptarse al lugar y al momento. Entonces, bueno, en este momento yo estaba viviendo en Estados Unidos y, bueno, yo tenía que certificarme en una escuela de etiqueta y protocolo de Estados Unidos. Entonces, eso fue lo que hice. Fui directo a buscar la más exitosa y me certifiqué. Y luego me certifiqué en Colombia, que nuestra amiga Marcy en la Universidad de La Sabana,
que me encantó, por cierto, estudiar en esa universidad. Hice también una en México, donde conocí a mi esposo actual, que no es mexicano, pero lo conocí en México, estudiando también, haciendo otra certificación. Pero yo pienso que uno nunca debe parar de estudiar, ¿sabes? Y ustedes dos, como en cada una, las tres, que en sus profesiones, sabemos que el día que dejamos de aprender, ese día yo pienso que nos morimos. Tenemos que aprender todos los días, estar abiertos a aprender. Y a mí me encanta escuchar, por ejemplo, otras personas que hacen otras cosas parecidas a las mías, entonces también aprendo de ellas, ¿sabes? Uno tiene que tener esa apertura. Sí. Así. Bueno, chicas, vamos a despedirnos del programa, ¿sabes? Cada una con un deseo. En este momento, ¿qué pedirías? Mercy, cuéntame, ¿qué deseo en este momento tú pedirías antes que nos vayamos ya del programa? Yo pido que esta pandemia se acabe y que los enfermos, que los enfermos se recuperen y que sigamos adelante y que vivamos una vida mejor de la que tenemos. Gracias, Mercy. Y Evelyn. Bueno, unido a lo que dice Mercy, por supuesto que todos tenemos ese anhelo en el corazón de que no haya más enfermos, de que estemos todos bien y que por supuesto salgamos como mejores personas después de esto, gente que he visto que no ha mejorado mucho, pero bueno, que traten ser mejores personas y sobre todo que tengan conciencia ciudadana. Si a ti te dio o tú tienes las defensas maravillosas, por favor, distancia social y máscara en la cara. Ese es mi mensaje. Sí. Y Mari, ¿tú cuál tienes? Eso mismo que dijeron las dos combinado conmigo. Quiero que se acabe todo esto, que quiero levantarme mañana y imaginarme que fue una pesadilla, chicas. Y decir, sí. Era una pesadilla. Ay, etiqueta, nos vemos allá con Celina, nos vemos con Tania. Vamos a demostrar. Yo quiero que esto sea una pesadilla, Tania, ya. Y que ya posible yo vaya a tu casa y que vea a tu perro y que lo pueda sacar a la piscina y todo eso. O sea, yo quiero que esto sea una pesadilla, chicas, de verdad. Que esto ya es demasiado. Yo sé que Dios nos está mandando cositas para que uno pueda ponerse en la línea. Y yo sé que yo soy una mujer nueva, de verdad, Evelyn y Mercy, porque Dios me está mordando como un diamante bruto, pero ya belleza. Me mordé. O sea que yo le pido a Dios que ya la pandemia pase, porque de verdad estamos bien educados todos, creo. Bueno, chica, muchísimas gracias por estar en el programa de hoy, por la entrevista tan maravillosa que nos dieron a Marisol y a mí y a todo el público que nos hizo sus preguntas, y espero que puedan estar con nosotros en la próxima temporada, que vamos a tener una tercera temporada muy pronto, empezando en septiembre, con un tema muy, muy, muy bonito que se llama Corazón Agradecido. Así que le doy las gracias y nos vemos el próximo jueves. Al contrario, bye. Gracias a ustedes. Con corazón agradecido me despido. Gracias. Sí, bye. Chao. Bye. Mari, bueno, gracias por acompañarnos. Ya se nos terminó, nos fuimos un poquitico más de la hora que siempre tenemos el programa, pero bueno, era un programa que había que hacerlo de otra manera con mucho más tiempo, porque mucha información de estas dos mujeres tan emprendedoras y empresarias que compartieron con nosotros la tarde de hoy. Es cierto. Ha sido un placer estar contigo. Bye. Bye, Mari. Bueno, mis amigos, ya nos despedimos del programa. Gracias a todos por estar el día de hoy con nosotros y los esperamos el próximo jueves, como todas las tardes, a las 3:30 de la tarde, en la hora de Mujeres de Poder, Moda y Belleza. Bye, bye.